Lo anticipábamos al comienzo del programa, la situación de este policía federal que desde el 18 de febrero pasado estaba detenido, recordamos, en un control que se realizó en el centro, son estas imágenes. Este efectivo termina baleando al conductor de ese auto que termina sobre la acequia, un Ford Mondeo, y le termina quitando la vida. La víctima fatal fue Facundo Martínez, conocido como Caco, un hombre de 43 años, que en un principio se especuló con que el auto era robado, finalmente no fue así, de hecho utilizaba su vehículo para trabajar como remistrucho, y en un principio el policía recibió la imputación más grave que podía recibir, homicidio agravado por su calidad de funcionario policial, una imputación con la que arriesgaba prisión perpetua, pero ayer hubo un cambio de calificación que lo termina favoreciendo y con lo cual termina recuperando su libertad tras estar todos estos días alojados en la comisaría tercera. Hace algunos días, Tano, hablábamos con Carlos Moyano, el abogado justamente del efectivo policial, y ahora vamos a tener la contraparte, en este caso el doctor Pablo Casabán, que es quien representa a la familia de Facundo Martínez. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Sebastián Salas y Tano Robles los saludan. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Una aclaración, yo represento al hijo menor de Martínez, que está representado a su vez por su mamá, que es la última pareja de Caco, ¿no? Perfecto. Doctor, bueno, comentábamos un poquito, ¿cómo fue finalmente el cambio de calificación? ¿Cómo quedó el delito que le imputan a este policía federal? Sí, en el día de ayer se notificó el cambio de calificación legal del hecho, que pasó de homicidio agravado por la condición de personal policial a exceso en la legítima defensa en un homicidio agravado por la condición de personal policial. Uno apenas tomé contacto yo con la causa, advertí que esta era la calificación más probable por el cúmulo de pruebas que se han incorporado. Seguramente usted me va a preguntar a mí si yo estoy de acuerdo o comparto el criterio de la fiscal, y le creo que se lo ha anticipado. Creo que la calificación es la correcta. Sobre todo por las pruebas que hacen mención o que dan cuenta de una agresión inicial por parte del papá del niño que yo represento. Esto no obsta para que tampoco se pueda sostener, como decía mi amigo Carlos Moyano, que defiende al imputado, al cabo Badrover, de que es una legítima defensa. Claramente ha habido un contexto de agresión por parte de Martínez, pero claramente también se encuentra acreditado que hubo un exceso por parte de Adrover en el ejercicio de esa legítima defensa. Por eso es que se le ha calificado como exceso en la legítima defensa, que es una pena que tiene o prevé una pena infinitamente inferior a la imputación inicial, pero obviamente no deja de responder penalmente por el hecho. Casabán, ¿qué nos puede contar del hecho en sí usted? Para que nos quede un poco más claro. Para entender cuál es el momento de la agresión y dónde está el exceso por parte del efectivo policial. Perfecto. Voy a tratar de ser lo más simple posible para no caer en tecnicismo. La agresión inicial por parte de Martínez estaría dado cuando él resiste el operativo policial. Una vez que Adrover y Mendoza, que son los dos personales policiales de la Policía Federal, interceptan el vehículo que estaba detenido en doble fila y se identifican como policía, Martínez inicia la marcha tratando de huir y en esa marcha embiste a Adrover, al policía federal. El policía federal en ese momento se recupera, efectúa dos disparos de advertencia y luego él advierte un movimiento sospechoso por parte de Martínez, entendiendo que lo iba a atacar, porque él pensaba que iba a sacar un arma o algo parecido, y ahí es donde efectúa el tercer disparo. En la resistencia al operativo policial, ahí está la agresión ilegítima por parte de Martínez. Ahora, él intenta, Martínez intenta atropellarlo y se frena automáticamente. No. Él inicialmente hace para atrás del auto para hacer una maniobra, embiste a Drover, que queda arriba del capó. Cuando cae Drover, ahí se frena y ahí se produce los disparos de Adrover. El exceso de Adrover está dado en que utilizó un medio
intensivo superior a cualquier otra conducta alternativa. Por eso se llama exceso en la legítima defensa, en este caso un exceso intensivo. Él podría haber adoptado otras medidas alternativas a efectuar directamente el disparo. Por eso es que se le termina haciendo un reproche penal. Y no como sostiene la defensa de Adrover, de que esto es una causa de, es un caso de legítima defensa. Hay un contexto de legítima defensa, pero hay un exceso en la utilización del medio para hacer cesar esa agresión ilegítima inicial por parte de Martínez. Por eso entendemos nosotros, y así también lo entiende la mamá del menor, que es el hijo de Martínez, de que la calificación legal es correcta. Y por otro lado, nosotros vemos con satisfacción el hecho que en el mismo día de ayer, Adrover, por medio de su abogado defensor, el doctor Moyano, hayan solicitado un juicio abreviado inicial. Porque esto no es más que reconocer el hecho y que el hecho está encuadrado dentro de un delito penal. Es decir, que hay un reconocimiento de la responsabilidad penal de Adrover respecto a la muerte de Martínez. Y en ese caso, doctor, si se llega a concretar este juicio abreviado, que por si no hay sorpresa sería así, porque si ustedes como querellantes están de acuerdo, la defensa y la fiscalía también, ¿cuál sería la condena que recibiría el policía federal? El propio Adrover, por medio de su abogado defensor, ha solicitado que en el acuerdo sea por 3 años de prisión en suspenso, mal inhabilitación, que es, tiene que ser entre 5 y 10 años conforme a la normativa del Código Penal. Uh-huh. Te debo recordar que la escala penal que queda en este caso es de 6 meses a 5 años, con lo cual se estaría pactando una pena superior a la mitad de la escala penal, ¿no? Claro. Yo entiendo que también es razonable, por eso nosotros Bueno, qué pena, se nos congeló allí Casabán, Seba, pero queda claro entonces que están de acuerdo con esto, claro, que ha hecho la fiscalía, ¿no? Importante, porque las dos partes que pueden llegar a acusar, que es la fiscalía y también ahora el doctor Casabán, que es abogado querellante, están de acuerdo con este cambio de calificación que favorece al Policía Federal, y no solamente esto, sino con resolver todo en un juicio abreviado inicial, es decir, que no va a avanzar mucho más la investigación a nivel probatorio. El policía va a admitir haber cometido los hechos, lo cual ya lo ha hecho porque él ya ha declarado en el expediente, y acuerdan una pena que sería de 3 años entonces de prisión en suspenso. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el efectivo policial va a quedar en libertad sujeto a ciertas condiciones que debe cumplir durante esos 3 años para no ir a la cárcel, y también se tiene que determinar la cantidad de años de los cuales él va a estar inhabilitado para seguir ejerciendo como, claro, funcionario policial, lo cual obviamente no es un dato menor, así que todo parece indicar, si no hay sorpresas, que es una causa que se va a resolver, bien, en cuestión de días, en una investigación express, podríamos decir. Perfecto. Bueno.